debe de ser Navidad, así como todos los días debe de ser Día de la Mamá, Día del Amor y la Amistad. Este día es uno de los días más importantes de todos. Claro, el nacimiento de Jesús, que bueno, unos que dicen que es el 24, otros dicen que es en a saber qué día, no importa. Pero hoy, claro, el nacimiento de Jesús es importante, pero hoy es el día que resucita Jesús. 365, ay, yo qué sé cuántos días tiene el año, bicha. Yo lo único que sé es que tengo que trabajar un montón en el año. A mí me gusta la Amanda Miguel, bicha. 365, cerote hermana. Bueno, el 25 de diciembre. Bueno, yo no sé, realmente 24, 25. A mí el día más importante de todo el año, es este día. Y es un día muy especial para mí. Y bueno, quiero dejarles un mensaje muy bonito. Y ese, espérenme que voy a poner música así triste. No triste, pero música de drama. Espérenme. Estoy teniendo problemas con YouTube. Fíjense que ayer no puedo subir el video. Espérense, bicha, que quiero poner música. Saludos a todas las que me están viendo. Bien hecha mierda, me miro, pero... ya me voy a poner más botox. Hoy es momento de reflexión. J-Lo con la de la Selena. Esta canción de la Selena, de la J-Lo, me encanta. I could fall in love. Vaya, pues sí, hoy es un día muy especial, como les decía. Hoy es un domingo de resurrección. Miren, de verdad que lejos de la broma, yo le voy a decir algo muy importante que siempre he aplicado todos los días de mi vida. Y a veces me pregunta la gente: René, yo te admiro, René, yo quisiera tener la vida que tú tenés. Ah, no, están equivocadas, bichas. No, es una vida muy dura, es una vida muy difícil a diario lidiar con tantas cosas. Desgraciadamente, yo siempre he dicho, a veces buscamos ayuda a otras personas y no es lo correcto. La ayuda nos la debemos de dar nosotros mismos. Por ejemplo, si ahorita usted está en su casa hecha mierda porque dice, puta, mañana es lunes, no he pagado el préstamo, no he pagado la casa, no he pagado el carro, estoy sin un centavo, puta, me chupé todo el salario, lo del 30 me lo chupé en esta vacación, me lo hice mierda, no le di el dinero a mi hijo, no le di el dinero a mi hija, puta, estoy con mi amante, estoy... Mire, no importa lo que usted esté pasando este día, yo le voy a decir algo muy importante. Y me vale verga, de verdad. Hay mucha gente que es muy sensible. A mí no me importa. Yo siempre he sido muy claro y este día es un día muy especial para mí en el año. Hoy, domingo de resurrección, realmente este día es para que todos podamos volver a renacer. Si usted la ha cagado, si usted... Espérenme. Cause I could take you in my arms and never let you go. I could fall in love with you. Ahí está. Mire, a lo mejor usted está sin trabajo, puta, tiene sus bichitos ahí que no les ha dado pero ni de hartar porque no tiene trabajo. No se agüeve. Deje de andarle pidiendo ayuda a los demás. Usted tiene que ser la persona que se ayude a usted misma, que se ayude a usted mismo. Puta, estoy deprimido. Todos nos deprimimos. No lo tome personal. No es la única persona que se deprime. Deje de andar dando lástima a la gente. Deje de andarle contando sus problemas a la gente. La gente le sirve de burla. Entienda eso. Mucha gente a mí me dice, René, es que usted es muy frío, usted es muy cruel. Es que así es la vida, bichas. En esta vida venimos a darnos ayuda a nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Imagínense una parábola que siempre dijo Jesús y yo siempre lo he tomado en cuenta. Amar a Dios como a ti mismo. Amar a los demás como amar a los demás como que si amáramos a Dios, vea. O sea...
ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando haces un bien, le haces un bien a Dios. Siempre dicen eso las abuelitas. ¿Qué significa todo esto, bichas? Miren, nosotros mismos somos los primeros que debemos de ayudarnos en la vida. Nosotros mismos somos los primeros que debemos de sentir ese amor propio. Nosotros mismos debemos de sentir lástima de nosotros mismos por tanta mierda que hacemos. Definitivamente nadie le va a ayudar porque a nadie le importan sus problemas. Eso así es. Es verdad, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra gente querida, nuestra gente cercana, a lo mejor puedan sentir una empatía con su dolor, pero cada quien tiene su cruz. Me explico, cada quien tiene su cruz. Usted tiene que, mire, agarrarse los huevos, hija. Así siempre lo he dicho, todos los días lo digo yo siempre. Este día es un día nuevo para mí, un día donde resucito de una muerte que he tenido ayer. ¿Cómo así? El día de ayer cometí una cagada. Yo digo, no, ni mierda. Hoy lo voy a hacer correctamente, aunque no me guste. Miren, se los he dicho y siempre se los voy a repetir. Hay una parábola de Jacob, es Ruth, el, o Jacob, o Jacob, ¿cómo es? El hombre que probó a Dios, que el diablo que dijo que lo iba a probar, Jacob. Va, Jacob es, vea. Usted es la religiosa, niña. Usted es la que sabe toda la Biblia. Bueno. Así es, no. Bueno, la usada está de que, miren, viene un día. Ustedes ya han escuchado esa historia en la Biblia donde Jacob, creo que, vea. Bueno, donde le dijo el diablo a Jesús, préstame este hijo de puta, ya vas a ver que te voy a hacer que caiga. Y supuestamente viene el diablo y le empezó a meter como zancadilla a Jacob. Era, vea, porque a Job. Ay, niña, es que como yo no me la puedo muy bien. Pues sí. Ay, niña, pues yo no sé. Entonces viene Job, y como Job había sido un hombre intachable ante los ojos de Dios, viene Dios y le dijo al diablo, bueno, te lo voy a prestar, le dijo, para que veas. Y viene el hijo de puta del diablo y empezó a meterle zancadilla a Job para que Job cayera. Pero Job siempre estuvo ahí, sabedor y confiado en la misericordia de Dios. Y eso es lo que ahora de verdad quiero compartirles a ustedes. Cada vez que yo tengo un mal momento, cada vez que tengo días de come mierda, no les voy a negar, hay días que yo quisiera ver cómo puta me asfixio, me ahogo, me quemo, me achicharro, me electrocuto. Pero eso no significa que la vida se acaba. Un momento difícil no significa que la vida va a ser destruida, que su vida va a ser una mierda. Bueno, que si su vida está hecha mierda, bueno, ni modo, vea. Pero usted puede cambiarla. No se agüeve, hoy está sin trabajo, no se preocupe, mañana a lo mejor, hoy Dios la está probando para darle algo mejor mañana. Es increíble que un culero como yo, una puta como yo, pueda contarles todo esto. No es porque me lo estoy inventando, es porque realmente yo así lo he vivido. Así se los digo, hubieron momentos difíciles en mi vida en los cuales no tenía pero ni que hartarme, y Dios siempre estuvo ahí para mí. Pero esta noche, de verdad, quería dedicarles ese pequeño mensaje muy bonito que nace siempre de mí, porque como no les gusta que las regañe, pero ni modo, pues se aguantan porque las voy a regañar. Deje de andarle contando a su gente, ay, mira, amiga, mi marido me dejó, porque deje de andarle contando sus problemas a los demás. Póngalo siempre en las manos de Dios, que Él es el único. Mucha gente se burla, mucha gente dice, ah, René está loco. A mí no me importa. Únicamente cada uno de nosotros sabemos cuál es la comunión que tenemos con Dios. Y este día de eso se trata. Resucite. Si todas las veces anteriores usted la ha cagado, a partir de ahora, mate a ese. Vaya, yo qué hago a veces los días domingos de resurrección. Yo digo, hoy voy a matar, digo yo, mi baja autoestima. Y a partir de mañana, cada año me voy proponiendo una meta. Es como cada 24, cuando uno le pide al Señor unos regalos, vea. Hoy yo le pido al Señor que me quite mi baja autoestima. Total, ya me operé el culo, niña. Mire, si lo importante era esta mierda, ya. Baby, all I need is time. Miren, bien bonito me quedo, como levantadito. Ya, ya vas a ver. Bueno, estoy hinchada todavía, bicho. Wait for me. You see that you'll be only one for me. Al Señor de los Anillos. Ah, no, créanme, al final,
Creo que la vida es muy corta para vivir de una manera mierdera. Cada día es difícil, claro que es difícil, pero usted puede, hombre. La ofrenda, recibo ofrenda. Yo no pido el 10, yo pido el 20% de lo que gana al mes. ¡Ay, qué vergón fuera! ¡Puta! ¿Tuviera una mansión? Nah, no. ¡Ánimos, ánimos! No se agüeve, no se agüeve. Como se los repito, es increíble que un culero y una puta como yo pueda decirles esto. Pero yo creo y siempre he dicho de que Dios se enaltece al menos agraciado. Dios siempre va a enaltecer al que es humillado, al que es arrastrado, al que es menospreciado. Y bueno, una muestra de eso siempre lo he dicho yo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hombre que cree en la misericordia de Dios. Y este es el mensaje de este día para ustedes. Muy difícil hablar lejos de la broma. Ustedes saben que yo soy un payaso. Pero hay días en los cuales, como por ejemplo ahora, tengo que hablar con sinceridad y es por eso. Hay que hablar con coherencia, con cordura, con ejemplos vivos. De nada me sirve decirles que soy una buena persona. Yo no soy una buena persona. Yo soy un hijo de puta cabrón, pero soy justo y soy correcto. Y eso es lo importante. Así que ánimos. Por Tigo Money. Qué vergón. Puta, qué vergón fuera. Ánimo, bichas, ánimo. No se agüeven. A los bichos también, ánimo, bichos. La vida es difícil, la vida es muy dura, pero yo creo que cuando somos personas correctas en la vida, y siempre lo he dicho, escúchenme lo que les voy a decir. Hay que bendecir al enemigo. Hay que orar por el que nos persigue. Porque si no, ¿dónde está la recompensa? Esas son palabras de Dios. En la misma Biblia lo dice. Imagínense, Dios nos escribe y nos dice que al ser personas justas, correctas, bondadosas y dar amor al que no nos quiere, hay una recompensa. Y esa es la recompensa que yo quisiera que les entrara en la cabeza. Pero como no me escuchan, espérame, canción. Oh my, wow. Vamos a poner a la Casey Musgrave, ahí está. Clearing. Vamos a ver, ahí está. Así que ánimos. Créanme que es un día muy lindo para mí este día. Para mí me he sentido con una muy buena vibra, un muy buen ánimo. Dios siempre pone palabras en mi boca para mencionar y decir. Y siempre lo he dicho, al que le pique que se rasque. No todas necesitan palabras como estas. Hay personas que se sienten bien y están cómodas porque Dios les ha dado bendición. Y no calan estas palabras. Pero para todas aquellas personas que como yo en algún momento de la vida o del día se sintieron vacías, se sintieron tristes, se sintieron menos que una mierda, no lo crea. Eso no es verdad. No es verdad. Usted es grande, usted es poderosa. Usted va a ser mejor que yo. Si yo les he podido demostrar con ejemplos de mi vida, cómo Dios ha sido conmigo de misericordioso. De hecho, eso estábamos hablando con Ruth, que a veces, pónganle que si yo no quisiera creer en Dios, porque yo dijera, ay, Dios no existe, no, eso, no, eso es mentira. Wow, suerte no puede ser. Brujería no puede ser. Porque a lo mejor la brujería es para que algo te salga perfecto. Pero es imposible que en la vida todo vaya bien o todo curse bien haciendo el mal. No. Recuerden, la bendición de Dios es una consecuencia de las cosas positivas que hacemos día a día. Principalmente, bendiciendo al enemigo y rezando por el que nos persigue. Mucha gente les hace daño, mucha gente se burla de usted en su casa, mucha gente le ha robado. No se preocupe. A lo mejor Dios está probando en su vida la tolerancia, el amor, el perdón, que es lo más difícil. ¿Cómo podemos perdonar a nuestros enemigos si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? ¿No somos capaces de perdonar a las personas que nos han fallado, que están cerca de nuestro vínculo familiar? Mucho menos va a ser más fácil poder perdonar a alguien que nos ha hecho un daño. ¿Me explico? Entonces, no se preocupe, créanme, como les repito, es difícil para mí poder ser un payaso para mucha gente. Mucha gente me humilla, me ultraja, ve únicamente lo físico. Obviamente saben que soy homosexual, que he sido prostituta, que soy gay,
que he sido promiscuo, que no tengo nariz porque tengo nariz de chonga, que soy un multioperado porque soy una persona vacía. Y mucha gente cree que con eso a mí me van a hacer sentir mal. Ya no, ya no, porque mi paz y mi bendición me la da el Señor. Y este es el día en el cual para mí es muy especial, porque siempre lo recuerdo. Cuando me siento a veces triste, recuerdo yo que Dios tuvo misericordia de mí, dándome una vida, pues, denme un segundito, ahí está. Ay, le gusta Air Supply. Vamos a poner Air Supply. Air Supply. Aquí está. Ay, Air Supply me gusta. Lost in Love. Perdido en el amor. Así que bueno, créanme que... Así, así. Sí, miren, es difícil. No crean que es fácil para mí llevar mi día a día. Yo siempre tengo una sonrisa para la gente, tengo una sonrisa para la vida, aunque por dentro me esté muriendo. No crean que es fácil. Creo que principalmente lo que hice en mí fue aceptarme, respetarme, amarme. Y eso es lo más importante. Así que ánimos, ánimo para usted que está en su casa hecha mierda o hecho mierda. No se preocupe, eso ya va a pasar. Todo es estacionario. Nadie se muere de amor. Deje de mendigar amor. No mendigue amor. El amor es algo muy lindo que debemos de cultivar en nosotros mismos primero. Porque el primer amor en la vida somos nosotros. Cuando usted se ama a usted misma, usted ama a Dios. ¿Qué significa eso? Que adentro de nosotros vive Dios todos los días. Cada día que nos despertamos, ahí está Dios ya con nosotros. Cada vez que estamos tristes, ahí está Dios con nosotros. Cada vez que nos portamos mal, ahí está Dios con nosotros, solo cruzando las manos y diciendo, bueno, este hijo de puta la va a cagar, pero a él mismo, hay que se arte su propia mierda. Si es a mierda, así es. Pero bueno, las amo, las quiero. Hoy es un día muy especial. Por si usted no se ha percatado que este día es un día de resurrección, fue el día en el que, miren, otros dicen de que Jesús murió a los 22 días y que no murió en realidad, que en la piedra de los pastores de Arcadia está eso cifrado. Miren, será el sereno, vea. La cosa es que Dios mandó a su hijo, que fue Jesús, únicamente por un mensaje. ¿A que no me adivinan cómo se llama ese mensaje? A brindar amor al que no tenía amor. Y el amor lo perdona todo. Ahí va el perdón. El amor tiene paciencia. Ahí va la tolerancia. El amor es sabio. Ahí va el comprendimiento. Entonces, niñas, ya si usted no entiende, hija, con las palabras más castellanas, más tropicalizado el mensaje, es porque usted, hija, ya no entiende. Allá está quemada, hija. Total, ahí nos vamos a ver en el chimbolero, niña. Porque allá nos vamos a ver. No, sí, miren, yo cuando creo que me muera, como yo me quiero quemar, bicha. Yo ya dije esa mierda. A mí no me vayan a estar que, ay, no, que velas. No, ni mierda. Ya le dije a la Ruth, si me estoy ahogando, vayan a aventarme una almohada y que me ahogue de un solo. Porque yo no quiero que me estén allá agonizando, niña, coma mierda. Imagínate tras que me he puesto un vergo de botox y estar allá agonizando, aturrándome la cara, ni mierda. Yo me quiero ir linda, así tiesa me quiero ir. Sí, ya le dije a usted, cuidadito con que me vayan a estar ahí chillando. Ni mierda. Ya cuando me estén viendo como que ya yo me voy a morir, ahí ve, desconécteme, inyécteme aire. Ya le dije que aire me inyecte también, para que esa mierda de un solo me mate. No, ya que coma mierda. Yo cuando me muera, no es que quiera morirme, pues, pero el día que me muera, yo me voy feliz. No me detengan ni mierda. Ya le dije a mi mami también que si me estoy muriendo, no, que me entregue. Desde antes de morirme, que tiene que entregarme a Dios, niña. De eso de que uno anda chillando. Si, miren, si nos prepararan para la muerte fuera buena. Si es que la muerte no es mala. La muerte es el pasaporte para la nueva vida, bichas, imagínense. Dios guarde. Yo por eso el día que me muera, me voy a morir. Yo eso sí, yo me voy de Renata. Porque dicen que allá en el otro mundo, usted va a llegar nueva. Entonces yo tengo que llegar nueva, ya con nariz divina. Entonces que me hagan la nariz, que me maquillen, que me la dejen bien finita. Lady Pastora, que estas bichas uno no puede hablar en serio porque Dios guarde, que la agarra como que es payasa una. Espérenme, vamos a poner otra canción bonita. Ay, los Bee Gees me gustan, fíjense. No, la Karol G ahorita no.
Ay, esta es linda. Casey Musgrave, me encanta, bichos. Me encanta. Capilla Memoriales se unió. Ay, miren, Casey Musgrave es una de mis cantantes favoritas. Always Christmas, a cruel always makes me cry. Ay, no, sí, sí, miren, bichas, la verdad que la vida hay que aprender a vivirla. Y la muerte también hay que aprender a aceptarla. Y como les repito, el día que me muera, yo me voy de Renata. Ya sea ya Dios o Jesús o San Pablo, San, ¿cómo es San Andrés? No, ¿cómo se llama el hombre que está en la puerta? ¡San Pedro! Bueno, ese chero, este San Pedro. Pues sí, yo como que yo seré jambia. Entonces, si a mí San Pedro me dice, no, maje, aquí esta mierda no concuerda, maje. Vos te ves de mujer y aquí en el Dewey estás de hombre. Esa mierda no se puede. Pues ni modo, niña. Yo me amé como soy, me respeté. Y si me voy al chimbolero, pues ni modo, bichas, pero me voy. Me voy a ir de rojo, hija, porque cuando me vea el diablo es la que se cerote por lo menos de su mujer me quiera. Pues sí, porque si me voy al chimbolero, por lo menos algo tengo que lograr. Que ese cabrón tampoco me vaya a aventar de un solo a la hoguera. ¿Qué está pasando? Ay, no, no, miren, de verdad que, bueno, quiero ser quemado. Siempre lo he dicho, cada día, mire, este día que es el día de resurrección, para mí, yo siempre he creído que la muerte es una transformación, porque Dios es energía. Para mí Dios es energía, esa energía indestructible y omnipotente que se transforma porque la energía no se destruye. Imagínense, póngale coco a esto, la energía no se destruye, la energía es mutable y se transforma. Se transforma y jamás es destructible. Por eso es que se dice que Dios es omnipotente, porque es el que tiene la fuerza más grande del mundo habido y por haber. Es esa energía que todos los días vive dentro de nosotros. Y yo le he dicho al Señor, Señor, discúlpame y perdóname, pero yo el día que me muera yo quiero que me quemen, bichas, porque yo me voy quemada. No, ni mierda, como puta, tanto que me ha costado tanta cirugía cerota para ir a que un gusano cerote mi arte. Eso no puede ser posible. No, 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 me rehúso. Aborto la idea. Entonces, cuando yo me vaya, ya me vaya a petatear, espérenme. Cuando ya me vaya, espérenme. Ay, Casey Musgrave, la amo. Y también amo a la Adele y amo a la Lana del Rey, como me encanta. Pero imagínense cuando me estén quemando, coma mierda. No, no voy a hacer ceniza. Brea me voy a hacer porque gran pijo de plástico, bichas. Ay, no, millones de gracias por tanta locura que me escuchan y que me aguantan. Las amo, las quiero. Quisiera poder ser un ser perfecto para ustedes y poder, wow, poder demostrarles una vida falsa, pero no puedo, no puedo. Soy una persona real, soy un come mierda, soy una prostituta, soy un culero. Y ese soy yo, y así me acepto, y así me amo. Millones de gracias por escucharme. Recuerden, este día no está sola, no está solo. Y si ustedes, por favor, hoy se siente mal, hoy se siente sola, mucha gente se da paja, ¿saben? Viven una vida que no es real, viven una vida falsa, plástica, más plástica que la mía. Viven en una burbuja artificial y cuando esa burbuja... ¿Se fijaron una imagen que yo subí de la Teresa? Cuando la Teresa, luego de andar en un hotel perfecto, 5 estrellas, se va a su cantón, a su comunidad o como se le quiera llamar. ¿Qué significa esa? Esa imagen significa mucho para mí. Que después de vivir una falsedad, vamos a nuestra realidad. Y la realidad no la podemos ocultar. Para los demás tal vez, pero para nosotros nunca. Así que este día, por favor, yo les comparto. Si usted la está cagando, no la cague más. Mate a esa persona que le ha hecho daño, usted mismo, y resucite una nueva persona. Esa persona le va a dar mucha felicidad y principalmente paz. Les mando un gran... Los gusanos abandonaron el live. Es que no puedo hablar serio con usted.
les mando un gran abrazo, de verdad. Y yo espero, bueno, ¿qué está haciendo Ruth? Dicen, bueno, que miren, acabamos de arreglar un montón de, cada dos veces al año, tres veces al año arreglamos cinchos, arreglamos carteras, arreglamos ropa, he sacado un montón de ropa, que pues la vamos a donar, y música, espérense, bicha, música, que sin música no hay sentimiento, y así no puede ser la cuestión. Ay, antología, me gusta antología de Shakira. ¿Se acuerda usted de esta canción, Ruth? A puro dolor. Sí. ¡Uy! Esa canción es vieja, vieja. Muchas gracias, gracias. Les mando un gran abrazo, les mando un beso. Gracias por tanto cariño. Créanme, siempre se los he dicho, he sido una persona sola toda mi vida. Hablando con Ruth, estaba hace poco de que... Y les voy a contar, me vale verga, les voy a contar de que sí que necesito un marido. No, miren, a veces por más difícil que yo me quiero hacer, por más duro que yo me quiero hacer, es mentira, bichas. Como les dije en un en vivo anterior, yo quisiera encontrar un hombre que de verdad me ame, me respete, me quiera. Pero eso no puede ser, eso no es posible. Siempre las personas que se acercan a mí únicamente van atrás de buscar algo mío. Y es muy difícil porque nunca he dejado de sentirme usado, nunca he dejado de sentirme estafado, nunca he dejado de sentirme violado. Y créanme, es muy duro. Pero prefiero mejor estar solo, aunque no les miento. Me quema la soledad a veces. Quisiera poder encontrar a una persona que me dé ese amor que yo quisiera. Aunque ese amor ya lo tengo, esa compañía. Pero es difícil, es difícil. Y este día, cada domingo de resurrección y cada 24 y 25 de diciembre, yo le pido siempre algo a Dios. Entonces, este día yo le voy a pedir a Dios y se lo voy a pedir acá con ustedes que mande esa persona ideal a mi vida, que mande un hombre que me ame, que me respete, que me quiera, que me aprecie y principalmente que me mande un hombre que comparta mi felicidad y que comparta mi paz. Les mando un gran abrazo, les mando un gran beso. No están solos, no están solas. Y este es un día muy bonito. Reconcíliese con Dios si la ha estado cagando. Reconcíliese con Dios. Les mando un gran abrazo, un gran beso, feliz noche. Voy a guardar el en vivo y ese en vivo lo voy a subir a YouTube también para que pues puedan verlo. Feliz noche y feliz día de resurrección. Feliz día de Pascua. Nos vemos.